Ya estamos, gracias por estar ustedes del otro lado y a ustedes también. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Estábamos diciendo, bueno, hoy tenemos un tema súper importante. En un ratito, porque ahora vamos a conocer un poco lo que está pasando con el servicio de transporte en el área metropolitana, pero después quédense porque vamos a hablar de la educar en la diversidad, que lo llamábamos así, ¿eh? Es un tema muy importante. Importante para conocer, además también para derribar prejuicios. Totalmente. Hay mucho de prejuicio, pero por no conocer, me parece, directamente sobre este tema. Sí, yo creo, bueno, después cuando lo toquemos especial, que es sobre todo falta de información, como vos decís. Exactamente. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero recién, hoy hubo una reunión importante con respecto al servicio de transporte en el área metropolitana, que fue con el secretario de Transporte de la provincia, Donda y Dumé, los intendentes de Colonia Avellaneda y de Oro Verde. ¿Por qué? Hay un problema ahí, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en el devenir de cómo se va a terminar saldando el tema del transporte urbano de pasajeros y el precio del colectivo, el precio final, sí. El área metropolitana está perjudicada respecto de las posibilidades de obtener subsidios que bajen el precio. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo, a ver cómo se termina de saldar, y la preocupación de esas comunidades de Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito, de cómo va a terminar impactando el aumento, que ya sabemos, los paranaenses y los vecinos de aquí cerca, claro, que va a venir un aumento. El tema es que para ellos sería más con un golpe más fuerte. Con un golpe más fuerte. Hay cuestiones que son muy graves y ya las veníamos anticipando. El tema de la inexistencia del boleto combinado en los colectivos que son interurbanos. Cuando el municipio le acepta a las empresas de colectivos que digan, bueno, este servicio, este recorrido, yo no lo voy a prestar, sino que voy a aprovechar a usar un recorrido que viene de Oro Verde, de San Benito o de Colonia Avellaneda, está resignando la posibilidad de intervenir en esos recorridos. Entonces, por ejemplo, caso de un gurí de escuela que salga en la zona de la base aérea y se vaya a la escuela que está en Avenida Sani. Tiene que pagar arriba de 12 pesos el pasaje. Igual un pibe de barrio Los Pipos que va a estudiar en la escuela Tabaré. Claro, sí, sí. Bueno, el tema del boleto combinado es algo... Y quienes necesiten articular boleto combinado con esas líneas, no le funciona. Porque solamente funciona entre líneas urbanas. Sí. Hay líneas donde es realmente preocupante. Incluso solamente pueden combinar con cuatro líneas. Dentro de líneas urbanas, incluso nosotros hemos recibido mensajes con denuncias de que a veces la máquina automática se los toma con cero pesos, digamos, cuando es dentro de la hora, porque debería ser así, y a veces no. A veces no. Y a todo eso sumale el mal estado de los colectivos, las 50 a una hora de espera, entonces... Lo que pasa es que partimos de una normalidad de base, o sea... Las empresas son las mismas y el usuario por ahí confunde que el servicio es el mismo, pero las jurisdicciones son distintas. Por lo tanto, cuando se llamó a licitación, se llamó para la ciudad de Paraná, pero en el pliego no estaban las líneas interurbanas, pero a la vez estaban en la regulación porque van por el ejido urbano. Sí. La municipalidad dice, yo no puedo legislar de mi ejido para afuera. Lo que falta acá es articulación política. El diálogo que tanto los políticos dicen, vamos a dialogar con la fuerza de la oposición. Hay que establecer un área metropolitana y ciertos ejes de gobierno, recolección de basura, transporte, un montón de cuestiones de infraestructura y de servicios tienen que pasar por ahí. Claro, ¿quién se haría No puede ser que pase esto. Otras jurisdicciones lo solucionan de una manera muchísimo más coordinada. Acá en Paraná se ve algo de inacción. Desde la municipalidad dicen el gobierno provincial no hace nada, el gobierno provincial dice con la municipalidad no se puede. Pero los vecinos, ¿a quién se lo reclaman? A esto. Exacto, quedan en el medio de dos jurisdicciones que no logran coordinar políticas para establecer un cronograma de transporte dentro de un territorio que ya es una región integrada. No podemos hablar que son ciudades distintas. Pero están integradas en el reclamo acá. De todas maneras, bueno, hay una cosa que yo no estoy entendiendo. Oro Verde está dentro del ejido urbano. No. Para el colectivo. No. Para el colectivo, Para el colectivo le llaman área metropolitana. Área metropolitana para el colectivo, digamos. Nada más que para el recorrido del colectivo. Le llaman área metropolitana. Lo que pasa es que los colectivos atraviesan el ejido de Oro Verde y de Paraná. Exacta, se convierten, en interurbanos y hace muchos años eso lo regula el gobierno provincial, todo lo que sea interurbano, el tema de la tarifa. La cuestión es que mientras se conforme el ente metropolitano de tarifas, como lo viene planteando la Asamblea Ciudadana Vecinalista, hay una cuestión donde el intendente Barisco
argumenta que fue autorizado por los intendentes de las ciudades que están alrededor para tomar la determinación de cuánto van a ser los pasajes de los colectivos de que nacen en esas ciudades. ¿De cuánto va a salir? Claro, de fijar la tarifa. Y en el mientras tanto te encontrás con una cuestión diferencial donde Nación se retira de los subsidios. Claro, porque la recordemos que ese es el inicio. La provincia paga una parte muy importante y dice, y bueno, se hace la distraída la provincia también en regular lo que tiene que regular, que es el servicio interurbano. Vamos a aprovechar esto porque estuvieron los intendentes de Oro Verde y Colonia Avellaneda reunidos con la provincia, con el secretario de Transporte, y esto decía. Estamos tratando de buscar una solución de que obviamente que beneficie principalmente a los transportados, ¿no? A los ciudadanos y bueno, pero siempre tratando de buscar una solución que sea componedora de todas las partes, porque acá hay muchas partes, desde una empresa que hoy es única, que presta un servicio, que no nos interesa perjudicarla, porque en definitiva va a impactar en el transporte mismo de todas las localidades, pero también teniendo en consideración las imposibilidades por ahí de los municipios que somos más chicos, como Oro Verde, Colonia, mucho menos las juntas de gobierno que hoy se ven involucradas, tanto Sauce Montrul, Villa Fontana y Tezanos Pinto, en la imposibilidad de dar un subsidio por fondos propios. Bueno, estamos tratando de buscar a ver cómo componemos todos estos elementos para que ninguno salga perjudicado y no sea tan fuerte el impacto de estas subas de tarifas, ¿no? Por el momento no hay una resolución puntual. No hay una resolución puntual, eso justamente estamos buscando entre un abanico de alternativas, de las cuales tiene que ser obviamente parte Paraná, ¿no? Estamos buscando la forma en cómo podemos componer todos los intereses, pero esta es la idea, tratando de dialogar y de ver de qué forma podemos llegar a este acuerdo. ¿Qué posibilidades se manejan al menos? Bueno, una de las alternativas era una audiencia, digamos, en el Ministerio de Transporte de Nación, cosa que Ezequiel se encuentra gestionando, por supuesto para pedir la ampliación de este subsidio que recibe Paraná para que sea que alcance o abarque al resto de las localidades. Esa es una, y la otra es esperar, digamos, poder reunirnos tanto con la Municipalidad de Paraná, con las autoridades, como con las autoridades de la empresa, para poder buscar estas alternativas que marcaba Ezequiel, porque creemos que de una forma amigable pueden llegar a resolverse estos conflictos, siempre pensando en el usuario, digamos, porque es el que termina afectado en primer lugar, así que se busca justamente eso. Nosotros no venimos con ánimo, digamos, de imponer, pero tampoco queremos que se nos imponga, digamos, una tarifa, ya que, digamos, nosotros representamos a nuestras localidades y hoy se está hablando en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná la posibilidad de fijar una tarifa para el resto de las localidades. Creemos que eso no es justo, pero sí creemos también, como decía, que tiene que ser una solución componedora de la situación. Este es un sistema, tenemos que entenderlo como tal. Hay usuarios de Oro Verde, de San Benito y de Colonia Avellaneda y también de Paraná que se trasladan diariamente a cada una de las localidades, así que tenemos que ver en un beneficio completo para todos los usuarios, no pensar solamente en una localidad. Bueno, ¿qué decir desde Transporte sobre este tema? Bueno, desde la provincia, ya la provincia tiene, está otorgando el 50%, se hizo cargo del 50% de que Nación ha dejado de pagar, y desde acá de la dirección acompañar a los municipios para que, como decían los intendentes, estar a disposición de la gente, que esto no impacte tanto en la gente, porque sabemos que la gente que usa el colectivo es gente que va a trabajar, los chicos que van a la escuela, o sea que todo lo que podamos hacer para beneficio de la gente desde la dirección lo vamos a hacer. Bueno, lo decíamos antes de ir a la nota, todo esto sucede, y recordaba Mariano, cuando la Nación decide retirar los subsidios al transporte, la provincia se hace cargo, el municipio también, no recuerdo de cuánto, pero lo va... El municipio de Paraná. El municipio de Paraná, estoy hablando en este caso. Va a subsidiar entre 4 pesos, más o menos, para que queden 20. Para que queden 20, exactamente. Ahora, pero me parece el convenio que la Nación firmado, se va fuera del reclamo. El convenio que habían firmado anteriormente, más o menos en febrero de 2018, que están las firmas de los intendentes del área metropolitana, de las otras ciudades, decía que las tarifas tenían que ser similares
con las de Paraná, toda la escala tarifaria. Uh-huh. Sin embargo, lo que ya habíamos comentado... ¿Dónde dice eso, perdón? En el decreto... No, en el acuerdo que habían firmado con provincia en febrero del año 2018, Perdón, Mariano, 2018. Pero ya al decir similares es una palabra que queda abierta a la subjetividad de cualquiera. Digamos, pero lo que pasa es que históricamente San Benito es parte prácticamente del recorrido del colectivo 4, de la línea 4. De todas maneras... Igual los que estaban cerca. Entonces, a mí me parece que... A ver qué decía ahí el acuerdo de ese corrido. Te redondeo. Sí. ¿Cómo quedan ahora con lo que dispuso el intendente Barisco? Sí. Tomando atribuciones sobre una concesión que es provincial. Pero si los intendentes en el convenio sobre el boleto que tienen que pagar. Ser la misma, no es que el intendente toma atribuciones, los otros intendentes le dan las atribuciones. ¿Puedo terminar? A ver, por favor. Pero lo acabas de decir. Sebastián, ¿puedo terminar? Pero lo acabas de decir, Mariano. Los intendentes en el convenio establecieron eso. A ver, termino. No necesito traductor, te agradezco. Pero lo dijiste. Pero lo que dije es que en el convenio. ¿En qué números terminan? ¿No te escuchás? Que en el convenio decía que tenían que ser tarifas similares. San Benito, Sauce Motrul, y Colonia Avellaneda y Oro Verde. Cambia la tarifa cambia las otras. A ver, Seba, a ver en qué números quedaría. A ver, Mariano. Boleto diferencia. Boleto primario, Paraná, 2.28, subsidiado por el Estado Municipal. Área metropolitana, 12.40. Que lo pagan porque no hay SUBE, no hay boleto subsidiado estudiante. Secundario, Paraná 5.71. Uh-huh. Área metropolitana 12.40. Uh-huh. Boleto universitario 6.84 Paraná, 12.40 área metropolitana, si venís de Oro Verde. Uh-huh. Los pibes que están estudiando en Oro Verde tienen que pagar 24 pesos por día solamente yendo y viniendo. Pero no es un problema que tenga que resolver ahora, el municipio, Mariano, de Paraná. Antes de jubilado en Paraná paga 10.26. Abono algo que decía hoy Sebastián. La última. Me parece importantísimo. La última. Espera, Mariano, un minutito. Me parece importantísimo que desde la provincia se articule alguna política respecto a esto, porque uno viene escuchando esta queja, por ejemplo, los estudiantes que cursan en La Picada. Sí. Digamos. Y nos ha pasado acá que cada vez que hablamos del colectivo, surgen comentarios y reclamos y llamados de gente que viaja a Viale, por decir. Sí. Entonces dice, ¿qué se quejan tanto si hay un montón de población desprotegida porque no hay regulación y control respecto de qué pasa con las localidades que están acá muy cerca? Claro. Que de todas maneras hay una cuestión de sentido común que una persona que viaja 10 cuadras no tenga que pagar lo mismo que una persona que viaja 20 kilómetros. Porque además hay subsidios que el municipio establece para los ciudadanos de su ciudad. Claro. Entonces habrá que ver qué hace Donda y los otros intendentes en la gestión con el Ministerio de Trabajo de Transporte de la Nación, que anuncian una audiencia, veremos si tienen suerte. Pero claro, lo más fácil es firmar un convenio para que sea similar a Paraná. Claro. Eso es la base de la mano. En esas condiciones firmaron y acordaron en su momento. Si va a cambiar la bocha, no puede decidirlo un intendente fijarle el precio de las localidades de alrededor. Es que el intendente decide su propio precio, lo del alrededor lo copian, digamos. Y por eso, de alguna manera, Nación era la que instrumentaba los subsidios para pero por eso, Mariano, el reclamo no debería seguir siendo a Nación y no al municipio. ¿Por qué? Porque si no tenés... Y a la provincia, el actor invisible, ¿quién es acá? La provincia. Porque si no tenés localidades pobres... con pasajes carísimos y localidades con un poco más de capacidad contributiva, con boletos a valores razonables. Pero hay que ver de quiénes son los subsidios ahí. Y te cuento otra. Colonia Avellaneda, por ejemplo, viene protestando muy fuerte la cantidad de la coparticipación que tiene, porque todavía tiene el censo, según 2010, sin tomar en cuenta las miles de viviendas que se hicieron en su zona y toda la gente que se fue a vivir. Y hablando de datos... ¿Por qué ese es el problema? Hablando de una población que... podríamos decir son paranaenses, que trabajan todos los días en el centro. Trabajan acá, mandan los pibes al colegio, compran... Mariano, compran el 50% de la gente que toma el transporte público es del área metropolitana, por eso importa tanto este tema. Claro. No es algunos vecinos de otras ciudades, es el 50%. Por eso la provincia tiene que liderar este proceso y no acompañar, como dice el funcionario. Tiene que liderar y establecer las políticas claras para que el subsidio le llegue a todos de manera pareja. La semana que viene será el encuentro con Nación, de los intendentes y con Transporte de Nación para ver si hay alguna respuesta al respecto. Por otro lado, acá me dicen, y bueno, ya que esa plata del subsidio no está, ¿dónde está?
Sí, bueno, claro, podría. No sé. Bueno, se estará usando Nación se retira de los subsidios de las provincias, pero sigue manteniendo los subsidios del área metropolitana, uh-huh, que involucra Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, La Matanza. Por supuesto. Entonces, sí, eso sí lo sigue manteniendo. Uh-huh. Bueno, por eso, vamos a ver qué pasa en la reunión de la semana que viene. Vamos a estar atentos a este tema. Involucra a la mitad del pasajero, de los pasajeros del transporte urbano, metropolitano, del transporte que tenemos en la ciudad de Paraná y que conecta a todas las ciudades vecinas. Vamos a tratar, después de la pausa, el tema que les adelantamos en el noticiero, un tema muy importante de visibilizar para derribar prejuicios, para concientizarnos y para conocer, sobre todo, educar en la diversidad. ¿Qué pasa con todos esos chicos con capacidades diferentes para aprender en las escuelas? ¿Qué pasa con los docentes, con sus compañeros y con los padres incluso de sus compañeros? Eso en un ratito después de la pausa. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí nos metemos de lleno en el programa de hoy con el tema del día, un tema que nos involucra a todos, ¿eh? Educar en la diversidad. ¿Qué pasa en las escuelas públicas con todos aquellos chicos que tienen diferentes capacidades y tiempos en el aprendizaje? ¿Qué pasa con los docentes, con las escuelas? ¿Qué dice la normativa? También, ¿qué sucede con sus compañeros y con los padres de esos compañeros? Es un tema que yo creo que todos... Hoy me decía alguien... me acuerdo cuando íbamos nosotros a la escuela, ¿no? Primaria o secundaria, también creo que en la secundaria nos dividían en A y B. No sé a quién le pasó, ¿no? El A y B. O sea, se suponía que en el A, no sé quiénes estaban, ¿por qué A y B? Pues no era una cuestión de cupo. No, sí, ¿no? Era una cuestión de cantidad. ¿A vos te parece que era una cuestión de cantidad? No, no. ¿Había una diferencia entre el A y el B? ¿Eh? A mí, yo cuando entré a la escuela primaria me hicieron un test, un examen. Uh-huh. Me acuerdo que hasta recortar te hacían. Había un examen para entrar al A, al B o al C. Había en la escuela. De acuerdo centenaria. Al examen te decían si entrabas, sí, al A, al B o, sí, al C. Mirá, bueno, hasta recortar. Sí, sí, ¿sí? Pasaba. ¿En primaria? Sí. En primaria. Primero. En primaria yo no me acuerdo, pero en secundaria puedo decir que sí, no del examen, sobre pero sí de la diferencia, primaria, ¿no? En primaria. Pero que te tomaban una evaluación sobre lo que habías aprendido en el jardín de infantes. No sé, no, contenidos hay, aprendidos. Hay la señora, competencias educativas. Competencias. Claro. Competencias educativas. Ahora, Norma, la vamos a presentar, porque vamos a presentar el informe primero. Así entramos en tema, ustedes entienden de lo que vamos a hablar hoy, que estoy seguro que ya les interesa, porque además es importante y por eso también queremos el mensaje en el 343-505-4874. Con sus experiencias, las suyas propias, las de sus conocidos o simplemente qué les parece sobre este tema. Mirá el informe y ya presentamos a los invitados. Empezaron las clases y con ellas nuevos desafíos se les presentan a alumnos, docentes, directivos y a padres. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre educación inclusiva o de trabajar para integrar la diversidad en las aulas. Pero, ¿a qué alude este concepto? Podríamos empezar diciendo que la escuela, como el espacio por excelencia de aprendizaje, de sociabilización y de construcción ciudadana, es una institución en permanente revisión y transformación, que desde hace aproximadamente 10 años viene siendo objeto de políticas educativas tendientes a dejar atrás la mirada que excluía a quienes tenían necesidades especiales o eran diferentes a la mayoría, para darle lugar a nuevos enfoques dirigidos a potenciar las posibilidades particulares de cada persona. Cualquier alumno o alumna podrá concurrir a cualquier institución. Este es el precepto básico del nuevo paradigma, una forma más justa de encarar la educación que fue edificada a lo largo de décadas hasta lograr ser reconocido mediante leyes y acuerdos específicos. Pero para que las escuelas puedan efectivamente abrirles sus puertas a todos y cumplir con los derechos de cada persona a través de una enseñanza con equidad e inclusión, es preciso brindarle a cada institución los recursos para llevarlo adelante. ¿Están las escuelas entrerrianas preparadas para atender las demandas de toda la población escolar, entendiendo que cada alumno tiene sus tiempos y características? ¿Le brinda el organismo educativo a las escuelas los cargos docentes y no docentes que necesita, el asesoramiento, las bases curriculares apropiadas y los recursos didácticos necesarios para lograr la plena integración? ¿Puede una escuela no aceptar un alumno o alumna con dificultades en el aprendizaje? Hoy, en el ventilador, educar en la diversidad, realidad y desafíos.
Claro, realidad y desafíos, porque una cosa es lo que dice la normativa, que ya lo vamos a repasar, y lo que sucede actualmente, y otra cosa es lo que evidentemente todavía nos queda por transitar, imagino. Norma Escubernau, gracias por estar, ¿eh? Bueno, sos directora del SAIE. ¿Es sistema de apoyo interdisciplinario? No, servicio. Servicio de apoyo interdisciplinario. Interdisciplinario educativo. Educativo. Recién estábamos hablando y vos decías que era lo que se medía para decidir si un chico, sobre todo en primaria, porque Mariano decía, ¿qué se le puede tomar lo que aprendió en jardín? Sí, lo que aprendí en jardín. Uh-huh. Esto hará cuestión de 20 años atrás, era lo que permitía que se dividieran los grupos A, B, C o grado especial. Y realmente, a ver, ¿realmente los grupos A, B o C tenía que ver con las capacidades de los chicos que estaban reunidos dentro de ese aula? Eran los resultados de esa testificación. Ajá. Lo que argumentaba la posibilidad de estar en el A, en el B o en el C o en el grado especial. ¿Esto hasta cuándo fue y por qué dejó de funcionar? ¿Se pensó que no era un buen criterio? ¿Okay? A ver, la provincia esto funda sobre una investigación que hace, que estuvo muy buena, que tenía altos índices de fracaso escolar en uh-huh. el primer ciclo de la escuela primaria. Uh-huh. El tema es que eso habla del plan lento. Era un plan que tenía la provincia en la escuela primaria, sí. donde se respetaba básicamente el tiempo de aprendizaje de los chicos. Uh-huh. Que muchas veces no era discapacidad lo que tenían, sino falta de estimulación, falta de una buena nutrición. Uh-huh. Esos chicos se les respetaba el tiempo de aprendizaje y hacían, por ejemplo, el primer grado en 2 años, el segundo grado en 2 años, tenían promoción dinámica. Uh-huh. Entonces, si acreditaban conocimiento, se los pasaba a otro grado. Claro. Dio muy buenos resultados y en este sentido, digamos, evitó mucho fracaso escolar y mucha repitencia, que es el gran flagelo de hoy. El Ministerio de Educación de la Nación, en los documentos que está bajando hoy, dice que el 50% de los chicos que comienza la escolaridad no la termina. A ver, el 50%. El 50% de los chicos que comienza la escolaridad no la termina. Pero el 50% esto, es la mitad, estamos hablando de un número altísimo. Estamos hablando de datos. No lo digo yo, a mí me llamó la atención, sí, digamos, sí. cuando lo leí ahora, digamos, uh-huh. en el comienzo de las actividades, baja digamos, viene del Ministerio de Educación de la Nación. De la Nación. Norma, ¿y este sistema que estabas describiendo se podría definir como integrador? No, esto pasó hace 20, 30 años. No, lo sé, pero quiero decir, de integración no tenía nada, por eso sí. ¿Vos sabés que sí? A ver, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evitaba el fracaso sistemático uh-huh. de los chicos, desdoblaba los tiempos de aprendizaje, nada más. Ese chico, digamos, le permitía hacer trayectorias, lo que hoy llaman trayectorias. Sí. Entonces, yo creo que sí. Desdoblaba los tiempos de aprendizaje, quiere decir que le costaba un poco más. Exacto. Y que sería, por ejemplo, la contra de un sistema como el de hoy, en donde debería compartir el aula con chicos que tengan otros tiempos de su aprendizaje. ¿Frustración? O digo, ¿por qué te parece? Yo creo que eso también evitaba la frustración en los chicos. A ver, eran grupos homogéneos. Uh-huh. Hoy, el informe que ustedes presentaban hablaba de grupos heterogéneos, hablaba de otra dinámica, de ajá. otro paradigma, básicamente. Ajá, ajá. Y la educación es eso, un paradigma que permanentemente se va revisando, se va reestructurando, y bueno. Claro. ¿Cuándo se Norma, a eso recordás? Y Mariela, 20 años, 25 años. A ver, ya que nombrás a Mariela, vamos a presentarla. No, yo quería hacer una preguntita, perdón. Un minutito, Mariela. ¿Valentita? Sí, sí, no, sí. No, no, ah, no, ¿para no, cualquiera de las dos? Sí, porque me sonó controversial lo que decís, digamos. Yo entiendo lo que vos decís, que los grupos homogéneos pueden a lo mejor aprender y tenían menos frustraciones. Pero también era re feo, te digo, porque a mí me pasó cuando vos hacías el examen. El examen para ingresar. Es complicado, digamos. A ver, ya que la tenemos a Mariela acá, Bustamante, gracias, ¿eh? Gracias. Psicopedagoga. Gracias por estar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, recién Norma hablaba de la estimulación, ¿no? De los chicos. De los primeros años de vida. Bueno, claro, desde los primeros años. Por supuesto. Pero digamos que el sistema hoy, ¿cómo está? ¿Qué importa? Hoy, sí. Es un sistema muy complejo. Uh-huh. Intervienen un montón de lo que nosotros llamamos actores de la educación. Sí. Entonces podemos tomar algunas puntas, por decir así. Uh-huh. Lo que plantea un poquito Norma y me parece muy acertado es lo de las prácticas pedagógicas. Yo acuerdo que durante muchos años la educación trabajó sobre ejes temáticos planteados desde la homogeneidad. Uh-huh. Es decir, claro.
todos marchamos parejito, al mismo ritmo, vamos aprendiendo todo en el mismo tiempo, lo que el docente determinaba a enseñar. ¿Y si no? Hoy la realidad y el contexto sociocultural de los estudiantes y el social nos está mostrando una sala de clases no es así. Completamente diferente. Exactamente. Entonces, nos encontramos con el desafío, no solo del niño integrado, que después a lo mejor vamos a afinar un poco lo de la discapacidad, pero nos encontramos con un escenario completamente complejo e implica una práctica que no fue la de los años anteriores. Y en esa... No nos sirve. Claro, y en hoy esa... nos está mostrando que no nos sirve. Ah, Mariela, y en esa práctica, me pregunto, ¿no? O Silvina Díaz, docente jubilada ya, ¿no? Docente especial jubilada. Docente especial. En esa práctica, digo, hoy, ¿los docentes se sienten capacitados? Digamos, ¿cómo se abordó esa parte? ¿Cómo se preparó a los docentes que hoy tienen que estar frente a ese cambio, ¿no? Porque vivieron en una parte y ahora están en la otra. Mira, yo creo que los docentes, la mayoría no está preparado para tener un alumno integrado dentro de su aula. Digamos, por esta es la función nuestra de las docentes integradoras, que estamos dentro del aula acompañando a ese alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Vos sos maestra. Como una necesidad. Eso se llama maestra integradora. Claro. Acompañás a ese chico. Es una función de la docente especial o de una psicopedagoga. ¿Actualmente cumplís esa función? Sí, actualmente sí. ¿Y cómo es acompañar a un chico dentro del aula en todas esas horas? Mira, yo la nena que acompaño, la vengo acompañando desde cuarto grado, va a segundo año ahora, pasó a segundo año. Lo que busco yo como acompañante de esta alumna es que ella tenga autonomía e independencia, que pueda lograr adquirir conceptos no tanto académicos, sino para la vida diaria. Claro, claro. Que ella pueda desenvolverse. Así, a ver, Ana. Yo quería preguntarle, ¿cómo toman los otros chicos, sobre todo cuando son chiquitos o no, o cuando son grandes, cómo toman que alguna compañerita tenga una acompañante? Una maestra especial? Integradora. Mira, que vengo haciendo integraciones hace 10 años. En principio me tocó acompañar a un alumno en la nocturna que, digamos que me costó que los compañeros que eran adultos se burlaban bastante. Los adultos. ¿Qué edades estamos hablando? Por en una escuela nocturna van mayores de 18 años. Entonces yo tuve que ir grupo por grupo y explicarle cuál era la situación. ¿Puede ser que exista un poco más de prejuicio en esas edades que en niños? Digo, ¿no? Sí. Yo podría aportar que, digamos, el andar, por decir así, o el proceso de aprendizaje que puede hacer este niño tiene que ver con la visualización de esta familia. Hablo de los otros, de esta familia, incluso de la institución, de la mirada institucional. Es decir, no está solo. No está solo. Exacto. Claro, claro. Hay un montón de visualizaciones que el niño, o sea, su compañerito, acompaña. A ver, y para seguir presentando, Marlene, gracias por estar. Buenas noches. Carly, también sos maestra integradora. Yo soy maestra orientadora e integradora. A ver, recién estábamos hablando de cómo toman los otros chicos, ¿no? Pero ¿y la relación con el chico en el diario, en el aula? Para diferenciar, porque a veces es un término que se confunde. Sí. Soy docente especial y soy psicopedagoga y ocupo el cargo de maestra orientadora e integradora y soy parte del plantel de la escuela. De la escuela, ¿sí? Ok, perfecto. Mi trabajo, entre otros aspectos, es acompañar y... Es una función bien amplia que cada maestro orientador va definiendo también según la escuela en la que se encuentra. Aparte, en mi caso, de acompañar y de coordinar los procesos de integración, acompaño el crecimiento de todos los chicos. Ahora que decís que estás en el equipo, vos, ¿cómo ves? Porque recién nos decía Marlene, no, yo creo que no están preparados, perdón, Silvina, yo creo que no están preparados en su mayoría, los docentes hoy para afrontar este tipo de especificidades en el aula. Mis compañeras, que son la parte que hoy no están acá conmigo, pero son las que hacen posible todo, ellas suelen decir que no fueron formadas, pero sí hay mucho compromiso y deseo por aprender. Entonces, cada vez que generamos espacios para charlar, para conocer, y me parece que el trabajo en equipo es fundamental. Que este maestro, que tiene que estar en el aula enseñándole a todos, inclusive el niño integrado, si queremos decirle así, nosotras en la escuela decimos, tenemos
26 alumnos. No decimos 26 más, uh-huh. Es más, a veces tengo que marcar y recordar. Recuerden que acá tenemos niños en proceso de integración porque también demandan y hay que atender como ellos se merecen. Claro, y acá, ahora vamos a presentar a Sonia Luques, gracias también por venir. No estamos hablando de discapacidades, estamos hablando de dificultades y distintos tiempos en el proceso del aprendizaje. También se puede dar con algún tipo de discapacidad, ¿no? Imagino, es verdad. Pero es mucho más amplio también que eso. Sí, hay un campo amplio en lo que se denomina, en el marco de las políticas educativas, las integraciones educativas. Claro. Es un campo en el que entra también la cuestión de la discapacidad, otras... Sonia, Sonia Luques, vos sos profesora en ciencias de la educación y aparte sos investigadora también. Sí, hemos tenido cierta tradición de investigación con... mi compañera, mi hermana y mi amiga, como le digo yo, Karina Muñoz. Hemos llevado adelante en el marco de la Facultad de Ciencias de la Educación del UNER una serie de investigaciones. Una de ellas se denominó Cartografías de los Procesos de Integración en la provincia de Entre Ríos y recopiló experiencias de integración que podríamos denominar felices. ¿Sí? ¿No? Y en ese sentido, y escuchando atentamente lo que planteaban las compañeras que representan diferentes ámbitos comprometidos en los procesos de integración, me parece interesante remarcar ciertas coincidencias con algunas afirmaciones y quería tomar dos cuestiones, si a se ver, puede, para comentar, que decían Silvina y Marlene, que tiene que ver con el trabajo de integración en las escuelas, sí. ¿No? Esto que comentaba Silvina de lo que puede suceder en clave de estigmatización de quienes son presentados en la institución educativa como con dificultades de aprendizaje. Claro, ¿no? Claro. En ese punto me parece que desde los especialistas en educación tenemos que discutir la idea de que las dificultades son de aprendizaje y las tienen los sujetos, ¿no? Que es una dificultad del sujeto, del niño, del alumno, para pensar, y me parece esto en coherencia con las líneas políticas que han intervenido en la modificación de la educación especial en los últimos tiempos en Argentina, pensar que hay que generar prácticas inclusivas que permitan el aprendizaje de todos y cada uno. Claro, y eso es un poco complejo en estas tradiciones que decíamos, ¿no? De el grado especial, el grado A, el grado B, el grado F, qué sé yo, ¿no? El grado especial reproducido dentro de la escuela pública. Que ahí común. Estamos hablando, en esto que vos estás marcando, en la formación del formador, ¿no? Porque estamos hablando de las diferentes formas de educar que deberían también existir para poder llegar a esos otros chicos con esas... Yo no sé si va a aportar, pero voy a comentar mi dígalo, caso dígalo particular. Igual. Si no, vamos a hacer así, como cuando que yo iba a la escuela, en la primaria, muchos problemas de conducta. Digamos, permanente. Sí, me había hasta el decorado de la oficina de la gente, de la directora. No des idea. Permanentemente yendo a firmar una u otra cosa, ¿viste? Ya era famoso dando autógrafos por todos lados y en un momento una maestra de la primaria le dice a mis padres que si no me mandan a un psicólogo que le eleve un informe de que yo estaba bien, no me iba a dejar entrar nunca más al aula. Y ese tipo de cuestiones, a ver, en plena dictadura, eran viables. O sea, ella me podía prohibir la entrada. Vamos a ver si tenía que... Veamos si tiene que ver con la dictadura o no. Pero es importante esto, porque ahí lo que estás... Te lo cierro. Sí. Entonces, el psicólogo... Bueno, yo iba pensando que en cualquier momento me encerraban en un manicomio. Por ahí termina y dice, tiene muchas inquietudes, aprende rápido... Y entonces, a la segunda vez que explican, se aburre y empieza a hacer cosas. Eso es genio. A ver. Entonces... creo que de esa época donde te metían adentro de un molde y si no salías igual al molde te iba recontra mal, a hoy no, hay una diferencia, está claro, pero también me parece que sigue siendo un desafío para los docentes tener a chicos esta diversidad de chicos en el aula. Marita, gracias por estar. No, por favor, yo hago estimulación temprana, claro, esa es mi especialidad, yo soy psicopedagoga, terapeuta en estimulación temprana. Y bueno, yo comienzo con bebé desde la incubadora, porque trabajo en neonatología, ese ha sido mi trabajo, después pasan por consultorio. O sea que yo tengo una visión mucho más amplia y yo estoy integrando niños hoy con 3 años, con síndrome de Down, con EMOC, enfermedades motores cerebrales, TA, chicos, en escuelas comunes. Estatales. Estatales o privadas. De las cuales uno recibe respuestas
distintas respuestas. Uh-huh. Yo hoy lo hablaba con mi colega, con Marlene, le digo, bueno, yo tengo escuelas en las que puedo decir el niño está con un con una trayectoria educativa acorde a su ritmo de aprendizaje, uh-huh. cosa que, claro. que uh-huh. es respetado, ¿no? Y tengo otras escuelas que expulsan, o sea, lo reciben un año, pero al año siguiente estamos con que no cumple con los objetivos, no llegamos. Me pasó hoy con una mamá, me dice, Marita, yo necesito que a mí la escuela uh-huh. Me dé esa palmada de decir, mira, uh-huh. Va bien, va... Uh-huh. pero cada vez que voy me dice que no está cumpliendo, que le estamos haciendo un favor. Le digo, no te están haciendo un favor. Uh-huh. Si él pasó a segundo grado, un niño con uh-huh. síndrome de Down, es porque realmente podía pasar, si no, uh-huh. no hubiese pasado a segundo grado, digamos, dentro de su flexibilización, él cumplió con sus objetivos. Claro, claro. Yo lo que quiero dejar por ahí en claro es decir, bueno, estos papás tuvieron un niño con un nacimiento atípico. Estos uh-huh. papás no empiezan a luchar en una escuela primaria. Uh-huh. Vienen luchando desde que ese niño nació. Pero, claro, totalmente. Entonces, van a una terapia, van a la uh-huh. otra, van... Son papás que vienen muy dolidos. Entonces, uh-huh. cuando la escuela no les puede dar una respuesta uh-huh. o no sí. tiene, digamos, una respuesta para lo que el equipo integrador uh-huh. Necesita, uh-huh. más los papás, uh-huh. Comienzan a bajar los brazos. Y ahora... ¿Comienzan a bajar los brazos? Sí, que fracasa ahí el Estado, que es el que tiene que garantizar el derecho a la educación de todos. No, porque pasa en las escuelas privadas también. ¿Cómo, Ana? ¿Sí? Ay, pasa de todo. Yo al revés, tengo una experiencia al revés. Cuando mis hijas eran chicas, las dos tuvieron compañeritos con... Y yo creo que al revés, que para ellos fue, para mis hijas y para todo el curso, fue súper enriquecedor, uh-huh. pero fueron uh-huh. totalmente aceptados y tratados perfectamente. Claro. Yo tenía una duda para las chicas integradoras. Sí. A mí me pasó que cuando no me comentaron que había, vos a veces esos chicos son agresivos y sobre todo cuando eran chiquitas. Entonces, ¿es mejor que se le informe a todos los padres que está pasando o es no porque lo pones al niño en evidencia y haces la diferencia? Perdón, Ana, ¿no te comentaron que había, no te dijeron que al aula de tus hijas iban? Claro, entonces la nenita, viste, pegaba, peleaba, okay. rompía, uh-huh. te corrompía todo, uh-huh. entonces... No sé, después en el otro caso al revés, como nos informaron, uh-huh. A mí me cayó mejor en el sentido que vos decís, bueno... ¿Entendés qué está pasando? Está pasando. Es una obligación, pero digamos... Pero no sé si no es hacer una diferencia con el niño, ¿entendés? La escuela tiene la obligación de recibir a cualquier tipo sí. de niño, sí. por decirlo así. Uh-huh. Nosotros como institución, la institución en donde yo trabajo por lo menos, es públicamente conocido como una institución que integra y que realiza procesos de integración uh-huh. hace mucho tiempo. Entonces los papás en general ya saben a qué tipo de escuela llevan sus Marlene, niños. ¿Cuál es tu escuela? Perdón, pueden nombrar todas las escuelas en donde se desempeñan. Yo trabajo en la escuela William Morris, en William del Morris. Centro Educacional Bautista, uh-huh. que tiene el Arca de Noé, su nivel inicial, y el William Morris secundario son... Es un equipo de escuelas todos juntos. Sí. Es el jardín que tiene muchos años en Paraná. Es pública, es estatal. Es una escuela pública de gestión privada. Privada. ¿Sí? Es público y esto es conocido por los papás. No obstante, la escuela debe generar espacios uh-huh. para charlar, no sobre Juancito o claro. María uh-huh. puntualmente, uh-huh. sino sobre esta situación de tengo el hijo que no soñé tener. Claro. Y que no es tal vez el niño integrado, sino... No, todos los papás... Soy mamá, uno también tiene expectativas sobre sus hijos uh-huh. y no siempre los hijos cumplen las expectativas que uno tiene uh-huh. como mamá o como papá, ¿no? Sí. Entonces generar espacios de charla donde los papás también puedan ver y compartir. Y también hablando esto de cuando los niños crecen, me ha tocado acompañar a niños que empiezan en sala de dos, hemos compartido con Marita también algunas experiencias, los niños crecen todos juntos uh-huh. y él siempre fue así. Claro. A él siempre, sí, como totalmente. Él siempre fue alto y él siempre corrió más rápido, a él siempre la diversidad, le costó ¿no? hablar un poquito claro, claro. y todos lo entienden así. A ver, Mariela, porque recién también decía... Quería aportar algo para ilustrar lo a que ver, ella decía. Sí. En el caso del alumno o el adolescente, ya sea niño o adolescente, ¿no es cierto?, integrado, que va con la presencia de un acompañante pedagógico, que generalmente es un psicopedagogo o un profesor de educación especial, a mi criterio sí debe explicarle específicamente de qué se trata su rol. No solo a lo mejor a los padres, sino al resto de sus compañeros. Porque si no tenés al profesor o al docente a nivel primario y una persona más en la sala. Entonces para mí es imprescindible. ¿Vos ves sano de que hecho, explique? Es que okay. yo lo hago.
¿Vos lo haces? Por supuesto. A los padres. Se tiene que hacer porque el compañero acompaña además al proceso, porque también hasta podés estipular qué se espera de vos. Claro. ¿Qué estamos haciendo acá? Norma, recién. Ah, perdón, Seba. Sí, no, breve. A mí me parece que está bueno poner el foco y algo que escuché en las especialistas. En el tema de la formación docente, porque no es un tema menor, cuando hablamos de estos problemas, cuando hablamos de nuevas tecnologías y demás, con la capacitación que el docente llega al aula. Muchas veces una formación normalista no está preparada para este tipo de abordajes, que son necesarios y que son realmente muy normalista importantes. Normalista vendría a ser meter en el molde que yo decía hace un rato, sacarlos todos a ver, parecidos. Iguales, claro, porque hay varios puntos. Sonia recién hablaba de eso también, de la formación yo que hago estimulación temprana, que estoy en una neonatología, yo estoy, nacimientos con niños con síndrome de Down, de un tiempo a esta parte, muchos. Niños con trastornos, con TEL o trastorno del espectro autista, que sería el TEA y el TEL, trastorno específico del lenguaje, estoy viendo con un año y medio, dos años, cada vez hay más. Prematuros extremos que hoy se salvan, que con 28 semanas de gestación, con 4 meses de internación, invadidos por la NEO, digamos invadido en el buen sentido para poder salvarles la vida. Cada vez nosotros vamos a tener más trastornos a nivel de los aprendizajes, de las trayectorias educativas que cada niño va a tener que tener. ¿Por qué? Porque un prematuro, yo lo sigo con edad corregida hasta los 2 años, digamos, ¿no? Edad corregida es de acuerdo a la edad gestacional con que nació, no corresponde al día en que nació, sino a la edad gestacional con la que nació. Entiendo. Entonces, tenemos niños que cuando yo los estoy evaluando, le digo a los papás, mira, tiene 9 meses, pero de vida, pero 7 de edad gestacional. Este niño tiene un comportamiento, o sea, va a adquirir la marcha tal vez un poco más tarde, el lenguaje un poco más tarde. Esto son componentes que después se van a traducir en otras cuestiones si no son, si no son tratados a tiempo o hay patología, digamos, que van a necesitar, digamos, ya sabemos, va a necesitar de la flexibilización correspondiente, porque, bueno, no lo podemos esperar como el prematuro. Entiendo. Marita, y pregunto a todos, ¿no? Porque por un lado se habla siempre de respetar los procesos de cada uno, entenderlos, preparar a los educadores para que también lo sepan. Y por otro lado se habla de integrar al chico y si hay fracaso o no en ese... ¿Integrar a qué? ¿Integrarlo a qué? A todo. Al sistema educativo. ¿A todo? ¿Al sistema educativo? Al sistema educativo. Y no de, ahí quiero ver, ¿no? Digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿El sistema educativo debería tener las posibilidades de que todos se adapten a ese chico o hay que integrar al chico al sistema educativo? Porque si no, me da la impresión como que no salimos de ese... A ver, Norma. Bueno, la idea hoy y del paradigma que transita hoy la educación es en realidad que el sistema educativo se adapte al niño, no el niño al sistema educativo, que es quien no tiene defensas todavía. Entonces, sí, lo que hay que hacer es muy prudente con el establecimiento de las trayectorias. Y vos hoy nombraste procesos de integración. ¿Quiénes se integran? ¿Quiénes son los chicos que se integran? Sí. ¿Se integran todos? ¿Se integran algunos? Nosotros tenemos un sistema educativo que tiene muchas respuestas para muchas demandas. Y eso que hoy justamente Marita decía, es decir, hay chicos que tienen mejor pronóstico y otros que no lo tienen tanto. Claro. Pero todos están insertos en el sistema educativo y todos van a tener una respuesta del sistema educativo. Claro. Y en este sentido tenés las escuelas integrales, ¿sí? Que están adaptadas para estos chicos que necesitan otro tipo de educación. Y de atención. Y de atención. Norma, y de paso, ¿puedes contarnos quiénes integran el SAIE y cómo funciona? El SAIE funciona hoy con 7 equipos que están conformados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos. Ajá, Pero, y por ejemplo, ahí, ¿quiénes pueden acudir y de qué manera, digamos? Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar las trayectorias educativas de los chicos en proceso de integración en el departamento Paraná. Del departamento Paraná. Del departamento Paraná. A ver, todo el departamento. ¿Los chicos son derivados desde las escuelas, por ejemplo? Los chicos, nosotros tenemos integraciones e intervenciones. Las integraciones se realizan con chicos con procesos de discapacidad en las escuelas comunes. Sí. Se sostienen las trayectorias orientando a los docentes, trabajamos con los padres, se trabaja básicamente
en esto, ¿no? En esto que estuvieron todos planteando. Uh-huh. Para la gente, que los docentes que justamente te plantean, yo no me formé para trabajar con este tipo, sí, de chicos, sí, me faltan estrategias. Bueno, nosotros tratamos de ir orientando a docentes, uh-huh, a padres. Tenemos muchos papás que de pronto no saben lo que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, se trabajan las orientaciones, se trabajan ayudándolas a las escuelas a establecer redes con la comunidad educativa. Y ya que decís, Norma, Sonia, porque cuando los docentes dicen yo no me preparé para esta realidad de hoy, bueno, sí, ya se graduaron hace un tiempo donde no se había abordado de esta manera la educación de ellos mismos. ¿Hoy sí? Yo creo que es, cuando se habla de formación docente hay que tener cuidado porque hay muchas cuestiones que a veces aparecen en la formación docente como cuestiones de agenda, uh-huh, reciente. Creo que la mayoría de los profesorados de formación docente en el último tiempo han incluido, uh-huh, seminarios, uh-huh, sobre educación e integración, sí, seminarios de educación especial. De hecho, en la carrera de Ciencias de la Educación tenemos también espacios, uh-huh, curriculares en los planes nuevos destinados a esta cuestión. Pero, por otro lado, la formación docente también es la formación en servicio, ¿no? No es solo la formación que recibiste en el momento tal cual que te formaste, sino sí, sí, cómo ese proceso siguió. Y ahí me parece hay un compromiso de las políticas públicas un poco pendiente de acompañar con una formación en servicio a las instituciones que están, uh-huh, trabajando. Pero, en por esto, ejemplo, ¿no? Cuando decís pendiente, que más capacitaciones, ¿cuál, uh-huh, podría ser ese? Una formación más continua. Claro, la formación continua. Que se llamaba las políticas educativas. Afectó pero, perdón, María, discúlpame. Sí. Pero creo que sobre todo para poder trabajar con estas problemáticas no tenemos que perder de vista que tanto los niños como los jóvenes son sujetos de derecho. Claro. Entonces, cuando decidimos las integraciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, uh-huh, no tenemos que perder de vista, uh-huh, esta situación, claro, ¿no? Claro. Me parece que hay niños a los que se les puede preguntar qué quieren hacer, uh-huh, si quieren que el grupo lo sepa, si quieren que... Sí, sí, ahí, y a los adolescentes, ¿cómo no? Con más, sí, razón. Claro, con más razón. Cuando y a los niños... Me parece que hacerlos parte es bueno. Ellos, uh-huh, van creciendo. El año pasado tuvimos una experiencia con un niño que viene desde primer grado, está por terminar sexto grado este año. Estamos preparando y pensando su viaje a Carlos Paz para que sea lo mejor. Sí. Porque me parece que más que integrar, estamos incluyendo, uh-huh, y todos tenemos que vivir juntos, en la ciudad vivimos juntos, porque en la escuela vamos a hacer diferencias. Uh-huh. Y él dijo, ¿por qué se reúnen? Cuando yo mandaba el comunicado, uh-huh, de la reunión, ¿por qué se reúnen? ¿Van a hablar de mí? Uh-huh. Sí, le digo, vamos a hablar de vos, de cómo estás aprendiendo, contamos lo que nos cuesta a nosotros, lo que podemos hacer, lo que has hecho muy bien. Uh-huh. ¿Quieres ser parte de esa reunión? Uh-huh. Sí. Bueno, bien, listo, avisé, lo charlamos con la directora. ¿Se puede saber qué edad el niño? Es un niño en quinto grado. Quinto grado, está bien. Lo charlamos con la directora. Me parece que el trabajo en equipo y el generar, exacto, espacios de, sí, diálogo, ajá, y de compartir con la familia, con los profesionales externos, el diálogo, uh-huh, me parece que eso viabiliza un montón de situaciones. Uh-huh. Este niño terminó, perdón, sí, vino, hacemos la reunión donde era una reunión de cierre, entonces estaba toda la comitiva, la directora, la maestra, su equipo externo, sus papás, sí, eso te iba a preguntar, su acompañante. Sí. Y yo, uh-huh, entonces le digo, lo voy a ir a buscar. Yo le expliqué, él tiene hace 6 años, 5 años hacía que estaba con nosotros, nos conoce a todos y comparte cotidianamente con todos. Uh-huh. Entonces le dije, ¿querés venir? Vino, se sentó, nos saludó a todos. Entonces, ¿nos querés contar cómo te fue en tu viaje? Habíamos ido, has hecho el viaje educativo, que lo había hecho sin su acompañante, para trabajar esto de la autonomía que Silvina hablaba, sí, totalmente acompañado por sus compañeros que lo conocen y comparten, uh-huh, con él hace un montón de tiempo, monitoreado por mí, uh-huh, a la distancia, porque, sí, fui a ese viaje, pero bien, para generar más que nada confianza en su familia, uh-huh, más que en él, porque él recontra podía ir a ese viaje. Participa de la reunión, cuenta del viaje y de una fiesta que habíamos tenido, y después su maestra, yo le digo a la maestra, ¿le querés contar cómo él aprendió? Su maestra lo mira y empieza a hablar con él, es como que el resto no estábamos, sí, y empieza a hablar con él de los temas, ¿viste? Cuando hicimos esto en matemática, y él fue diciendo a él cómo le fue, uh-huh, ¿esto te costó, sí o no? Y él fue, uh-huh, fue respondiendo. Uh-huh. Y eso fue toda la reunión, y él
develó ese misterio de qué era lo que hablábamos ahí de adentro. Por qué, claro, de por qué claro. se juntan a hablar de él, porque él ya lo sabía. Pero lo dijo. Implica claro. conocerlo, escucharlo y que este niño ahora. Se atreva a decir que hablan de mí uh-huh. y hacerlo parte y perder el miedo a... Hay, este, sí, Ana, no, perdón. Pero es de otro tema, así que si quería... No, quería saber, con respecto a esto que vos estás diciendo y contando, Marlene, digamos, si hay normativas de cómo se debe actuar, porque acá fue la elección de ustedes, decir, querés venir o no querés venir, y tampoco creo que tenían la obligación, tal vez, pero digo, ¿debería haber un estatuto, algo que diga cómo se deberían actuar en estos casos para que eso, por ejemplo, sea, digo, hay? Hay normativa, uh-huh. pero también cada proceso de integración o de inclusión, que me gusta más el término porque tiene que ver con esto que hablaba también Norma. Norma. Cada proceso es específico de ese niño uh-huh. y tenemos que responder a las necesidades de ese niño, a la historia de ese niño con esa familia. Entonces, tal vez me pase en otro quinto grado que al niño no le interesa saber qué es el no, chico. No, sí, no hablo de obligar, pero quiero decir, si el niño pide, puede y tiene el derecho. Sí, es un claro, me interesaba, decir, me interesaba claro. preguntar en función de esto, de la particularidad de cada proceso y de cada historia. Me gustaría preguntarle a Sonia, en esa recopilación de experiencias felices, sí. si encontraron un punto en común, digamos, que encontraron que se repitiera, que dijera, bueno, esto fue un... Ajá. Fue algo que enriqueció la experiencia. Por ejemplo, muchísimo trabajo no reconocido de todos los docentes, los profesionales que participan de los procesos de integración, ¿no? Que creo que lo han puesto en evidencia de diferentes maneras. Pero me parece que una de las cuestiones que a nosotros nos interesó ahí tiene que ver con pensar que la educación también tiene que ver con los procesos de subjetivación. Es como una palabra difícil, pero uh-huh. es como decir que alguien no nace sujeto, sino que se vuelve sujeto de una cultura uh-huh. En la relación con su familia, en las prácticas de crianza que participa y las prácticas de las escuelas, y particularmente la escuela obligatoria, tiene que ver con modos de insertarse en la cultura, en la sociedad, en que vivimos, etc. Uh-huh. A ver, eso es interesante. Entonces... Ahí vamos con vos, Mariano, pero antes unos mensajes, porque hay muchísimos, uh-huh. y ya venimos con tu pregunta, Mariano. Gracias a ustedes, 343-505-4874. Andrea. Muchísimos mensajes, Lalo. Buenas noches. Yo tengo un niño especial y en la escuela siempre ha sido víctima de compañeros que hacen la diferencia. Mi niño tiene problemas vinculados con el habla. Los maestros incluso les costó en los primeros grados entender que uh-huh. ese era una característica propia y que no la podía cambiar, no la elegía. Era así, así como otro era alto, bajo, uh-huh. rubio, morocho. Uh-huh. Él tenía problemas con el habla. La verdad que sufrió muchísimo hasta que luego decidimos cambiarlo de escuela. Los miro atentamente, me llamo Gabriela. Hola, buenas noches. Creo que uno de los errores vinculados con la cuestión de la organización y la educación fue sacar el séptimo grado de la escuela primaria. Creo que los chicos necesitan estar un poco más en la escuela primaria, no pasar abruptamente a la secundaria. Tengo experiencias de chicos que pasaron por el séptimo grado, otros que no, y se nota la diferencia. Me llamo Benjamín. Hola, buenas noches. Los escucho atentamente y estoy más convencida que nunca, nos dice Laura, que la clave es el tiempo. Hay niños que nacen con algún problema más grave, otro con alguna dificultad, pero si uno se toma el tiempo de dedicarle a ese niño, sea en la escuela, sea en el club, sea en la casa, las cosas cambian radicalmente. Uh-huh. Hola, soy Silvina. Mi hija tiene diagnosticado DEA, que es dificultades en el aprendizaje. Hace poco me enteré que hay una ley que ampara muchos de sus derechos. La verdad que en la escuela no tuve problemas en cuanto a la adaptación de contenidos, en cuanto al entendimiento de los docentes y el equipo interdisciplinario. Hubo sí un aspecto en los que tuve muchos problemas y los sigo teniendo. Es el acompañamiento, la concientización y la capacidad de entender de los padres de los compañeritos de mi hija. Es notable cómo en estos mensajes del programa, del tema de hoy, hay mucho más, se explayan mucho más ustedes del otro lado para explicar, ¿no? Es un tema que de verdad necesita tiempo para entenderse, no se puede tocar de oído, por eso tenemos el equipo que hoy tenemos acá para hablar de esto. Mariano. No, me quedé con algo que había dicho la señora y quería preguntar porque, bueno, venimos hablando de gente con alguna discapacidad o con alguna dificultad puntual, pero...
leí algunos educadores que decían que la educación secundaria en nuestro país no había sido pensada en sus inicios como un trampolín a la educación superior o a la realización del ser humano, sino como algo que podía pasar, que lo que interesaba era solamente la educación primaria para que sea buena fuerza de trabajo. ¿Qué pasa en este momento con los que tienen velocidades diferentes de aprendizaje, que a lo mejor vienen de una familia con algún problema de violencia intrafamiliar o que tienen alguna diferencia y a partir de esta suma masiva de matrícula que se da cuando se hace el tema de asignación universal por hijo y genera un montón de gente que estábamos ya resignados a que no iban a estar en la escuela secundaria, la vuelta de esos pibes? A ver, ¿se puede relacionar ahí una mayor diversidad en el aula con la suba de la matrícula? Puede ser, no me atrevo, no es mi especialidad, pero creo que tal vez te referís al proceso de transformación de la escuela secundaria en obligatoria, claro, que nos remite a la Ley Nacional de Educación del 2006, que extiende la obligatoriedad escolar, claro, incluyendo toda la secundaria, lo cual es una conquista de derechos importantes, sí, importante, ¿no? Claro, porque antes el que no se adaptaba a la escuela secundaria no importaba expulsarlo y estaba bien, no pasaba nada, no, se lo expulsaba, lo sacaba encima la escuela y hoy es como que hay una mayor responsabilidad de encontrarle la vuelta. Sí, tal vez la compañera de Salle pueda responder mejor porque en realidad desde el Consejo General de Educación se generaron otros equipos, que son los equipos de orientación, equipos de educativa, los EOE. ¿Cómo se llama, perdón? Configuraciones de apoyo. Configuraciones de apoyo. Equipos de orientación educativa. Para secundario es lo mismo que él sabe, pero en el secundario. Los equipos de orientación. Ahora, a partir de la obligatoriedad, porque exacto, bueno, generó efectivamente algo que yo discutiría que la escuela secundaria, creo que la escuela secundaria tiene una, ya que estamos hablando de inclusión educativa, tiene como una matriz excluyente en su origen, ¿no? Es la escuela secundaria, el bachillerato, los diferentes circuitos diferenciados para la educación implicaban que algunas élites llegaban a la escuela secundaria. Es la marca del Colegio Nacional Mitrista, ¿no? Que es más que la inclusión de todos. Pero ¿te parece que sigue siendo así? ¿Que hay algo todavía de ese...? Preguntarle a los especialistas en secundaria. La escuela secundaria en la que yo trabajo tiene su equipo interdisciplinario. Está la asesora pedagógica, está la psicóloga. Claro. Digamos, para todos esos chicos que están incluidos, que no tienen discapacidad, que no están integrados, está la asesora pedagógica, que es una psicopedagoga y cumple también la función de eso. De eso queremos hablar ahora en un ratito nada más, del equipo interdisciplinario, porque siempre escuchamos hablar de ello y queremos saber exactamente qué es. Y había un mensaje recién, por ejemplo, de una televidente que decía: a mi hijo le diagnosticaron DEA, dificultad en el aprendizaje. Bueno, mirá el informe, ahora debatimos a la vuelta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de DEA? Se trata de determinadas situaciones que afectan los procesos de aprendizaje relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura o el cálculo matemático, que impactan en la trayectoria escolar de algunos alumnos y alumnas. El abordaje de acuerdo a estas condiciones está garantizado en el país desde el 2016 y en Entre Ríos desde su adhesión en 2017, mediante normativas que establecen los procedimientos y medios adecuados para la detección temprana de las necesidades educativas para que casos como la dislexia o de dificultades para interpretación de textos sean atendidos en la forma correcta. Sin dudas, nuestra sociedad cambió y hoy vemos que las diferencias son en realidad potencialidades y que todos podemos desarrollar una vocación o seguir adelante con un proyecto de vida. Sin embargo, en la escuela muchas veces se hacen sentir la resistencia de docentes o padres que no quieren adaptar el tiempo de sus hijos al tiempo de aprendizaje de otros con quienes se comparte el aula. ¿A qué se debe esta situación? ¿Hay temor, prejuicio a que todo el curso baje de nivel, desconocimiento o falta de capacitación y concientización? ¿Cómo actúan en estos casos los equipos interdisciplinarios? ¿Contienen a las familias? ¿Evitan que el alumno o la alumna se sientan rechazados? ¿Y dentro del aula se le da prioridad a la oralidad y se permite mayor cantidad de tiempo para las tareas
tareas y evaluaciones como se sugiere frente a estos alumnos o en las condiciones actuales del sistema educativo es difícil cumplir con estos propósitos? ¿Cubren las obras sociales el tratamiento para estas dificultades como manda la ley? ¿O para tener una atención adecuada las familias deben recurrir sí o sí a la justicia? Una situación cada vez más visibilizada que requiere del conocimiento y compromiso de todos los actores, directivos, docentes, padres y compañeros de aula, para entender que son las formas de enseñar las que deben adaptarse a las necesidades de los alumnos y no al revés. Bueno, a ver, varios temas. ¿Quiénes pueden llegar a estar incluidos dentro de DEA? ¿Qué es el equipo interdisciplinario y cómo actúa? Después otro tema importantísimo, el de las obras sociales, que ya lo vamos a abordar. ¿Quiénes pueden estar, digamos, qué es el DEA? A ver si lo podemos aclarar. Las dificultades específicas del aprendizaje. Claro. Global. Global. Sí, es global. Puede abarcar muchos aspectos, la parte cognitiva, la parte psicomotriz, lenguaje, etcétera. Claro. Yo particularmente con los diagnósticos... Sí. Soy muy cuidadosa. Sí. Porque hoy hablamos por ahí de la estigmatización. Es decir, cuidado con los diagnósticos. ¿Qué escribimos? Mariela. ¿Cómo los ponemos? ¿Y qué esperamos? ¿O qué a veces los que escribimos hace que ponga límites o barreras respecto a lo que podemos esperar de este niño o adolescente? Hablo de niño adolescente porque los procesos se acompañan tanto en la edad primaria, por lo menos estamos hablando hasta la secundaria. ¿Se busca un diagnóstico con un nombre para todo hoy? La obra social te lo pide. Claro. Mirá, acá acaban de decir, vos lo evitás, pero Marita acaba de decir, te lo pide la obra social. La obra social. Evito rotular. Claro. Pero y a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo que los tengo desde el inicio, yo estoy peleando con desde que tiene un mes de vida, dos meses de vida. Ya para sacar el CUD es toda una cuestión de el diagnóstico de discapacidad, ¿no? Certificado único de discapacidad o carnet único de discapacidad. Es el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer el neuropediatra, digamos, en el caso de que haya algo neurológico, o la genetista. Sí. Entonces, ahí ya hay que poner qué es, ¿no es cierto? Sí. Una vez se le dice a los papás, mira, sospecha de... Yo no doy un diagnóstico de TA ni de TEL, por ejemplo. Sí. Que es trastorno del espectro, lo da un neuropediatra y se hace a través, después de una testificación, de observaciones, de un test especial. Bueno, cuando ajusta para dar el certificado, se pone. Entonces... Eso es lo que acompaña toda la vida al niño. Y yo siempre le digo, este es el diagnóstico, pero hay que esperar a ver qué hace el niño. Exactamente. No, porque de última... Es un niño crucial para la educación, ¿verdad? ¿Cómo? Es crucial para el proceso educativo. Porque en la escuela nos encontramos con sujetos, no con diagnósticos. Claro, tal cual. Entonces, y para la vida posterior, hasta fuera de la escuela. Es central que en un proceso de un niño, de un joven, no se encuentre con que el diagnóstico define su condición. Sí, para siempre. En la escuela, en todos los ámbitos, ¿no? Sino que realmente... Yo a raíz de eso quería tener cuidado. Quería preguntarle a las chicas integradoras, ¿cómo es, llega un niño y a veces viene ya, como dicen, con un diagnóstico a salita de tres? ¿O ustedes se dan cuenta? A veces los padres no saben, supongo que habrá de los dos casos, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero ustedes se rigen por ese diagnóstico o también pueden...? En mi caso, voy a hablar de lo que vivo yo, de lo que viví yo. Me pasó en varios casos acompañar a los niños que ingresan en el jardín, en sala de dos, muchas veces sin un diagnóstico, porque tampoco es tiempo de diagnosticar. Claro, Y uno empieza, comparte con ellos y va trabajando con ellos desde lo que ellos necesitan. La verdad que el diagnóstico, el rótulo, no, a mí no me hace, porque hay niños diferentes. Y el diagnóstico no los unifica. Lo que lo hace diferente es si es hermano mayor, si es hermano menor, cómo están sus papás, su familia. Exacto. Entonces, permitirnos conocer a este niño, a este Juancito, por decir un nombre general, y cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta, saber si el diagnóstico o, más que nada, cuáles son sus posibilidades y cuáles son las debilidades que tenemos que fortalecer
nos sirve y orienta al docente en sobre qué trabajar, porque por ahí hay bastante temor, las docentes no es que no quieran trabajar, a veces te dicen, ¿y si me equivoco? Claro, claro. ¿Y si le hago mal? Tal cual, entonces, un informe o un profesional que vaya a la escuela, se siente y cuente y acompañe a ese docente, no necesitamos para esto un rótulo que sí lo pide la obra social. Claro, claro. Y en este momento también empezamos a tener en la escuela niños en proceso de integración bajo la ley de DEA, que es la 27.306. Uh-huh. No tienen CUR, ¿sí? Pero sí... A ver, esto si podemos decirlo, tomémonos el tiempo para decirlo. Para la ley de DEA, que, a ver, ¿qué es lo que dice? 27.306, sí, es la ley que conocemos más comúnmente como la ley de la dislexia. De la dislexia. Pero no es solamente para los niños o jóvenes con diagnóstico de dislexia. Uh-huh. Incluye la dislexia, pero como bien definió Mariela, María, es bien amplio. Uh-huh. Yo tengo en este momento, nosotros tenemos dos familias que lograron la cobertura. Una está peleándola, una ya lo logró, la cobertura de la obra social del acompañante bajo esta ley de 27.000. Me parece es súper importante de pero de con la intervención de un abogado que trabaja con amparos, porque si no, las obras sociales están bastante reticentes. Es un caso entre tantos que hay. Yo quería mencionar que yo trabajé siempre en una escuela especial. Sí. O sea que los chicos cuando ya ingresan a la escuela ya vienen con un diagnóstico. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros los docentes de esa escuela especial tomamos al alumno ya con el diagnóstico. Con ese diagnóstico. Pero tampoco ahora... encasillamos a ese alumno, o sea, vemos el claro, día un a día. Diagnóstico y una orientación, pero que no nos encasille. No encasillamos. En las recomendaciones. Claro. A mí me preocupaba algo muy puntual y se la hago la pregunta abierta, que es algo que he visto en las escuelas secundarias puntualmente, en casos particulares, pero que es el diagnóstico de trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Todos tenían eso. A veces hay como un abuso de esa figura y muchas veces el proceso termina en medicación. Uh-huh. Ese es un sobrediagnóstico, porque es como ahora todos son TEA. A mí me llegan todos ya... TEA, eso es TEA. TDA son diferentes. TDAH. Antes era todo hiperactivo. Todo chico que se movía... iba con eso y se medicaba. Después se comprobó que en Estados Unidos había mucho trastorno con la medicación en el tema de la adicción y bueno. Como todas las cosas, eso pasó de moda. Entonces ahora todos los niños, yo tengo así, yo le puedo decir que en la semana pasada, por ejemplo, vi 4 nuevos niños que no hablaban. Entonces ya venían con... probable TEA, probable TEL, y yo lo miro y le digo, ¿cuántas horas de pantalla tiene este niño? 8 horas de pantalla. ¿A qué juega? Por eso digo, a veces los sobrediagnósticos... No ¿se busca un diagnóstico? ¿Qué da? ¿Tranquilidad el diagnóstico o es por esto de la obra? Quería aclarar que se nombró así y por ahí pensando en los televidentes, ¿no? Sí. El DTA es el famoso déficit de trastorno atencional. Exacto. Después está DTH, que es la traducción porque... Es en inglés. Déficit de trastorno atencional y acompañado de hiperactividad. Uh-huh. Como algo diferencial. Okay. Hubo durante muchos años, unos 10 años atrás, pero no equivocarme bien con la fecha, una hiperdiagnosticación. Sí, claro. Todo el mundo que no atendía. Pero Marita hablaba de era déficit de trastorno atencional. Porque es terrible. El chico que no copiaba, el chico que se paraba, el chico que no era capaz de tener una atención sostenida. Ajá. No había a lo mejor algo... Pero se llegaba a la medicación. Pero ahí, metilfenidato, exactamente. Se llegaba a la medicación. Pero bueno, un miligramo. En esos casos, básicamente, también faltaba esa propuesta educativa que, digamos, albergara a muchos chicos. Ajá. Tomo el ejemplo de tu compañero, que justamente tuvo un diagnóstico semejante. Porque eras así, hoy estás acá. Tuviste todas las siglas vos, Mariano. No las habían inventado. Todavía no existían. Es decir, faltaban propuestas educativas que lo incluyeran y que, digamos, fueran más dinámicas, que fueran más entretenidas. Claro. Cuando nosotros hablamos hoy de barreras para acceder al aprendizaje, muchas veces esas barreras para acceder al aprendizaje, así como en un chico ciego es un papel, ¿sí? Esas barreras de aprendizaje a veces son de carne y hueso. Claro. Es decir, son docentes que no, digamos, que se resisten a la inclusión, quienes, digamos, no hacen una propuesta educativa
y quienes a veces, teniendo una propuesta educativa, no la llevan a cabo. Claro. Entonces, bueno, es complicado el ámbito. A ver, ahora, recién Marita, hablando de moda, lo que había leído es que ahora el que está en alza es el trastorno tempo cognitivo lento, que es lo que vos decías, el TCL, que en su época era el otro, y este era de chicos que están buscándole. Al revés, pasivos, tranquilos, que bueno, también, como dice, pasan 8 horas dentro de la pantalla, después quedan... Yo abro a veces en algunas escuelas que me resulta difícil, digamos, la integración o la inclusión de los niños. Siempre digo, ¿cuántos andamos por la vida sin diagnóstico? Mm-hmm. Y estamos hoy acá sentados hablando porque en un nadie programa. Nos diagnosticó. Porque nadie y andamos por la vida. Agarraron a Entonces, cuando nos piden un diagnóstico a nosotros y nos exigen el diagnóstico, yo digo, a ver... Quiero saber, el que me exige el diagnóstico, ¿qué pronóstico tuvo él? Claro. Porque los papás se sienten también heridos con esto de que... Yo siempre digo lo mismo, el niño con síndrome de Down, y uno lo ve y uno está y los papás lo charlan y lo podemos hablar. El niño con TEA definido también ya con su diagnóstico. El tema es este niño que tiene... esta hiperactividad o una actividad mayor, que no puede atender en clase, que tiene dificultades para copiar, que no es ni. Sí, Marita, vos decís recién, los padres, hay que tener cuidado, los padres se sienten ofendidos también en esto, pero hay mucho se habla también de que hay padres que necesitan del diagnóstico para el hijo. Sí. Hay una exigencia, de alguna manera, entre comillas, del padre... De salir corriendo a ver porque quiere saber qué tiene su hijo. Y de encontrar quiere la solución. Y no quiere. Digo, para que no quiere y no quiere. Hay falta de aceptación de los padres. Claro, por ahí quiere y no quiere. Porque quiere, si, no quiere enterarse. Quiere... Claro, está como... Pero le cuesta. Es que a tener, ver, digamos, normal. Tener el que a mi hijo le pasa, lo que le pasa a mi hijo tiene un nombre. Sí, claro. Es tranquilizador. Nombrarlo. Sí, es tranquilizador. Y en función de eso es porque, bueno, usualmente cuando la medicina hace una investigación y descubre, digamos, un síndrome diferente, en función de eso, digamos, va buscando soluciones. Claro. Exacto. Y apuesta, digamos, a terapias. Terapia, a determinadas medicación. Terapias que vayan mejorando, digamos, la condición del chico. Sí, sí. Sí. Norma, sí, desde la intervención del servicio en el que usted trabaja, el SAIE, ¿alguna vez se encontraron con un docente que había que tratar de contener o...? Sí. ¿Muchos? Sí, muchos. A ver, que el problema no eran 5 alumnos, sino que... Tantos docentes. Sí. Sucede. Sí, sucede. Uh-huh. Claro, bueno, ya vamos a hablar de cómo se resuelve, porque debe ser un tema también complicado. Hay muchísimos, muchísimos mensajes de ustedes del otro lado. Recuerden que si no llegamos a tiempo a leerlos hoy, lo van a ver reflejado en la página del 11.com. Sí, Andrea. Hola, soy Karina. Quiero contarles que en la Escuela Santa Lucía va una niña que tiene discapacidad visual, va desde niña, desde muy chiquita, ahora está ya... casi terminando la primaria y es una alumna integrada como cualquier otra y los más propensos a desadaptación fueron sus propios compañeros. Buenas noches para el programa El Ventilador, excelente programa, hablando de una problemática tan presente, muy buena la participación de los panelistas sobre las dificultades en el aprendizaje. Comento que mi nieto cursa el 4º año en la Escuela Juan 23, tiene síndrome de Asperger, va muy bien en su integración, estamos muy felices con la escuela elegida. Buenas noches, mi nombre es Amaru. Hace casi 2 años atrás llevamos a nuestro hijo a la escuela que se llama Maestro Entrerriano. No fue buena la experiencia. Lo llevamos ahí porque conocíamos de otra familia que sí había tenido una experiencia exitosa. Creo que por ahí no todas las escuelas o todos los grupos son para todos los niños. Lo cambiamos de escuela, hoy tiene 8 años y es un niño perfectamente integrado. Buenas noches, en la Escuela Álvarez Condarco hay no uno, muchos niños integrados y todo funciona perfecta y naturalmente. Los fantasmas los tienen las personas que hablan de esto y no los que padecen esta dificultad. Buenas noches, muy buen tema. Mi primaria fue en el Colegio Don Bosco a mediados de la década del 70. Ahí sí existía el A, el B, el C, el D y puntos suspensivos. Donde te medían según los niveles de conocimiento. Como yo no había hecho el jardín, pasé directo al último. Imagínense cómo me sentí. Soy Javier.
Hola, buenas noches, soy Rodolfo, docente del SAIE. Docente. El SAIE, creo, necesita menos trabajo de escritorio y más en las aulas. Hola, buenas noches. Quiero felicitar públicamente a Marita Sosa, un excelente profesional, pero mejor persona. Nos ha ayudado muchísimo a mí y a mi familia. Buenas noches, soy Isabel. ¿Qué pasa con los chicos que están con más capacidades, que tienen una superación en su nivel? ¿Ellos también necesitan que se les adapten los contenidos? Uh-huh. Buenas noches, mi hijo tuvo el año pasado una maestra en jardín que no permitía que fuera la acompañante, la experiencia no fue buena, lo cambiamos de escuela, mi niño tiene 6 años y tiene TEA. Buenas noches, creo que la escuela argentina tiene mucho por modificar. Hablamos de la adaptación de contenidos, pero por ejemplo, el docente, si tiene que capacitarse, tiene que pagar. Y esto no debería ser así. Soy Norma de Paraná. A ver, porque hay un mensaje, todos súper interesantes, pero hay uno que me parece importante aclarar para tener en cuenta los derechos que uno tiene. Cuando dice la maestra no permitió que ¿Puede suceder? ¿Puede una...? No, primero, que la educación, parte que la educación es pública, obligatoria, gratuita, laica. O sea, ninguno puede quedar excluido. Claro, claro. Pero no permitió la acompañante no terapéutica. No tiene, digamos, hay un directivo en esa escuela. O sea, esto no podría pasar, Norma. No debería pasar. Nosotros estamos propiciando que se regule, digamos, lo antes posible el tema de los acompañantes. El tema del acompañante es una figura nueva que se introduce dentro del sistema educativo, que no está reglamentada su presencia. Entonces, irrumpe, digamos, en las aulas, como te decían las chicas, donde vos tenés una docente y 3 o 4 acompañantes. Claro. Entonces, es confuso porque hay que determinar roles y funciones. No está todavía, digamos, no está el organigrama para esto, no está legislado, no hay una normativa. Todas maneras no debería... Vuelvo al trabajo en equipo y al diálogo. Me parece importantísimo esto, porque yo entiendo ese docente que de pronto se ve invadido, porque tengo en el aula a un montón de personas y que me están mirando a mí, a quién, cómo es. Claro. También ponernos en el lugar de este docente. Y cuando uno genera espacios de diálogo y la docente puede decir qué es lo que quiere, qué es lo que siente, la acompañante también. Sí. Nosotros terminamos trabajando en equipo y hay muy buenos procesos de integración donde la docente se ve respaldada por esa acompañante y es más, hasta disfrutan de esa compañía y de poder compartir una tarea desde otro lugar. Entonces, algún mensaje le dijo que hay que quitar fantasmas. Me parece que hay que animarse a vivir esta experiencia, son experiencias enriquecedoras. ¿Difíciles, desafiantes? Sí, sin duda. ¿Que demandan mucho trabajo? Totalmente. Cortito, vale la pena. Supongo que también es beneficioso para todo el resto de los pibes que están por supuesto. Con una profe y una maestra integradora armando equipo. Yo quiero mencionar por ahí también, hablando esto de los fantasmas, por ahí muchos docentes piensan que nosotros, que somos un personal externo de la escuela, vamos a ver el desempeño de ese docente y no es nuestra función. No es la función, claro. La función nuestra es acompañar al alumno en su desempeño del alumno, la trayectoria escolar. Bueno, ahí estás hablando de los fantasmas, ¿no? De tanta cosa que desconocemos y sobre los cuales todavía hay prejuicios. Eso es justamente uno de los prejuicios que de pronto, digamos, se pudieron haber establecido. Yo creo que hoy ya han pasado varios años de los acompañantes y es cierto también esto, ¿no?, del trabajo en equipo. Yo creo que es lo vertebrador, digamos, para que un proceso sea exitoso. Claro, ¿no? Que una trayectoria se determine como exitosa. Donde cada uno pueda poner un número de acompañantes que puedan estar dentro de un aula. ¿Como máximo? Claro, porque por ahí también está uno por sala. Vos decís dos. Nunca vi que había uno por sala. ¿Cómo, Mariel? Mi experiencia he visto uno por sala. Sí, no he visto tres. La matrícula es reducida. Al haber niños integrados, la matrícula se reduce. Se reduce, claro. Por ende, también hay escuelas. Esa normativa me parece que no está más en vigencia. No, no se aplica. Al haber niños integrados se reduce
gente, la el nivel inicial. A ver, nivel es importante este tema, ya lo, porque lo vamos a seguir tocando en otros programas, pero antes, porque tenemos un minuto nada más. ¿Alguien puede decir algo de las obras sociales? Digamos, hay... Corto, cortito. Sí, Silvi. Bueno, ya que estamos en este programa, queríamos visibilizar la problemática que tenemos las docentes integradoras con las obras sociales. En mi caso particular, yo vengo cobrando bien, pero quiero manifestar por las otras compañeras que yo tengo, que somos muchas las que hacemos integraciones, y que hay muchas docentes que viven de las integraciones porque no tienen cargo en las escuelas. Las obras sociales vienen muy atrasadas con los pagos, 8 meses, 9 meses, te puedo mencionar cuáles son las obras sociales. Entre ellas está OSECAC, que es la peor de todas, digamos, en cuanto a pagos. A la demora. A la demora de 8 meses. ¿Quién puede vivir con que te llevan los del año pasado? 8 o 9 meses, gente no puede existir. Las autorizaciones, la aprobación de los planes. Esto hace que falle, digamos, el acompañamiento, porque quienes ofrecemos este servicio... Hay muchísima demanda. Totalmente. Hay muchísima demanda y lamentablemente hay muchos chicos que no pueden tomar porque no les pagan las obras sociales. Totalmente. Y OSPER es la principal obra social. Ahí Marita estaba nombrando a OSPER. También hay muchísima problemática. Y hay otra cosa que yo quiero mencionar y pedirle a los papás que, por favor, actúen con responsabilidad hacia las docentes que acompañan a sus hijos. Porque ayer, yo tengo una página que se llama Maestras Integradoras Paraná, donde los padres pueden hacer los pedidos para sus hijos de integradora, pero ayer una compañera nuestra comentó que una mamá se le quedó con su sueldo, porque OSPER no nos paga a nosotras directamente. OSPER le reintegra al afiliado y el afiliado es el que nos debe le paga a la... Bueno, a esta compañera, vos imaginate que se le quedó con su sueldo. ¿Y ahora cómo hace esta compañera para vivir? Bueno, no, esto me parece terrible y me parece que también tiene que ver con que no esté de alguna manera visibilizada y legislada la figura. Las obras sociales hacen agua también, porque a veces yo soy una gran defensora de la interdisciplina, una gran defensora, pero a veces también el niño es una torta y se reparte entre muchas profesiones que a veces no lo necesitan. Claro, claro. Gente, ya está, estamos, estamos en tiempo, pero es un tema súper interesante. La cantidad de mensajes que quedaron afuera por leer son muchísimos. Este tema lo vamos a volver a tratar. Fue muy importante tenerlas a todas mujeres hoy. Las invitadas, no se ofendan, ¿no? Hablo de las invitadas. Gracias a... Sí, Norma. Una cosita, dos segunditos. Cortito. Esto, ¿no? De que el SAIE son 30 personas que tienen que recorrer más de 200 escuelas. Está bien. Y un poquito como para tomar esto que decía, menos escritorio. Menos más, escritorio más, para... en el campo. Bueno, ese es el tema. Nosotros estamos recorriendo toda la, todo el departamento Paraná y tenemos más de 900 pedidos de intervención. Claro. Digamos, y son 30 personas. Y somos 30 personas. Está bien, está bien. Bueno, gente, gracias a My Sandy en Urquiza 1062, como siempre, por el look de todos los días. Gracias a M Peluquerías en Urquiza en Misiones 15. Y a ustedes, por supuesto, del otro lado. Mañana nos volvemos a ver a las 21:30 en la pantalla del 11 hasta las 11. No te olvides, el ventilador. Gracias.